y español, que es bastante malo, pero gracias a Manel, que me ha invitado a su clase para dar un taller de la música que a mí me gusta más, que es la música latina y especialmente esa música de los años 50, del mambo de Nueva York. Y ahora vamos a hacer un tema que se llama Cuban Fantasy. Es un tema de un pianista de jazz, se llama Ray Bryant, con un arreglo para la Big Band de Machito. Entonces, hoy lo que tocamos normalmente no es una obra para percusión, es una obra para un Big Band de música latina. Ellos son los saxofones, normalmente. Los parámetros tocan el vibrafono, la parte del piano, y detrás la lira y el vibrafono toca las trompetas. Entonces tenemos que imaginar que estamos en los años 50, en este famoso nightclub muy conocido que se llamaba El Palladium, donde había cada día una noche de baile con los mejores, con la concurrencia de los mejores big band de la época, que era Tito Puente, Tito Rodríguez y Machito. Y al lado de este club había un otro club muy famoso que se llamaba el Bernón, que era el templo del jazz. Entonces, cada vez que había una pausa en el Bernón, los músicos de jazz como Charlie Parker y Dizzy Gillespie venían a ver a los cubanos que tocaban en el Palladium, y al revés, los cubanos venían a ver a los músicos de jazz. Y en esa época era un intercambio muy fuerte entre el jazz y la música latina. Y bueno, era una época, no es una sala de baile, pero es una música. Thank you.
debe encontrarnos un club, ¿no? Para mostrar la noche.